Are you hearing me? Yes. Good morning. So, we have a panel now on innovative ideas to move people around cities. We have Anibal Gaviria, ex mayor of Medellin and visiting fellow of the Urban and Regional Studies Institute at UC Berkeley in California. Fabian Simer, Digital officer, uh, Angel Lopez, Electromobility Program Manager for the city of Barcelona, and Jesus Pajares, Head of Machinery Department of the FTC. So, an issue of language. We can, two of us can speak English, three, uh, three of us prefer to speak in Spanish. So we will start with Anibal Gaviria who will speak in Spanish, then Fabian will speak in English, and then uh, Angel and Jesús will speak in Spanish. You have translations. i I understand questions can be addressed in English without any problem, even if the answer is in Spanish at some point. My introduction will be very brief. Ah, and I forgot you will you have an application which is called. Ask and vote through which you can ask questions. You can ask questions through the application, but at the end, at the end for the end, I will have a tablet with your questions. And, um, and you can get up and go to the microphone which is in the central alley and ask your question directly if you prefer, if you feel more comfortable to do so. But try to be brief, please. So the theme, the official theme of our uh, panel is the world cities are facing an urgent set of challenges when it comes to ensuring a fundamental right of urban living, getting around. Congestion is nearly unbearable in many cities and smoke, smog levels present serious public health concerns. Will alternative modes of mobility such as self-driving cars or electrical vehicles solve the mobility challenge. What are the hidden obstacles to be overcome? I would suggest beside this four points. The first one is not everything is done through new technology. What can we do with the old ones? The second one, is when we use technology, we ought to take a broad view, two examples. Technology may be ready before the legal structure and the second one, what is the impact of autonomous cars on car ownership? My third point would be better cooperation between the different stakeholders, private, public, and people. And the fourth one, instead of moving, we might want to think of a new urbanization framework that limits the need to move. This is quite easy in new cities much more difficult in the existing ones? I trust the panel will answer this question. And uh, in a logical uh, order, we'll start with Anibal Gaviria, uh, who as a mayor of Medellin has implemented innovative ideas about moving people without using brand new or cutting edge technology, Anibal. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial eh, y un agradecimiento a la ciudad de Barcelona y eh, muy especialmente a todo el equipo de Pilar Conesa y de Anteberti por esta y, invitación. Un saludo a, a Francis, el moderador, y a mis compañeros del panel. Eh, yo no voy a utilizar ayudas, voy a tratar de eh, hablar de tres o cuatro puntos fundamentales de la transformación de Medellín. Y creo que algunos de ustedes pueden haber oído hablar de la ciudad de Medellín anteriormente, muchos a lo mejor no, y seguramente muchos de los que han oído hablar oyeron hablar de cosas negativas, difíciles de la historia dura que vivió nuestra ciudad. Y seguramente algunos han oído hablar de la transformación que los últimos 20 años ha tenido. Medellín fue la ciudad más violenta del mundo por eh, aproximadamente 10 o 15 años. Y me, cuando hablamos de la ciudad más violenta del mundo hablamos de una tasa de homicidios muy cercana a los 400 homicidios por 100.000 habitantes. Cuando uno habla de una tasa de 400 homicidios por 100.000 habitantes, eh, creo que mucha gente se pierde en esas cifras frías. Pero si imaginamos una ciudad como muchas hoy en día, de 20 millones de habitantes, muchas, Yacarta, Ciudad de México... Tokio, muchas ciudades, 20 millones de habitantes, estamos hablando de 80.000 homicidios en un año. O si hablamos de una ciudad, tal vez de 2 millones de habitantes, Barcelona y muchísimas otras, Medellín, 2 millones y medio, estamos hablando de 8.000 a 10.000 homicidios en un año. Una verdadera guerra cotidiana. Esa era la situación que vivía Medellín hace 20 años. Hoy esa tasa de homicidios ha disminuido un 95%. Seguimos teniendo una tasa de homicidios alta, de 20 homicidios por 100.000 habitantes, pero muy lejos de esa muy oscura noche de hace 20 años. Pero paralelamente a ello, Medellín vivía una situación por supuesto, muy fuerte de inequidad, de desigualdad, de pobreza. Una tasa de pobreza extrema que a esa época llegó a estar en 19.4%. 19.4% de pobreza extrema. Hoy la, la ciudad está acercándose a cero pobreza extrema. Hace dos años la última medición daba 2.5% de pobreza extrema, bajando de 19.4%. Y muchos dirán, ¿y qué, qué, qué está diciendo el exalcalde Aníbal Gaviria? Esta es una reunión para hablar de innovación y para, reunión, para hablar específicamente de movilidad e innovación. Bueno, para mí no es casual que hace exactamente 20 años, 22, 23 años, en la época de mayor violencia de Medellín, se inició el más grande proceso de transformación de la movilidad de Medellín. Eso no puede ser una casualidad que de ese proceso de transformación de la movilidad vino gradualmente el proceso de disminución de la violencia y de disminución de la inequidad y de la pobreza. ¿Y por qué eh, hay esa coincidencia entre el decrecimiento de pobreza, violencia, desigualdad y los más importantes proyectos de movilidad? Porque una de las claves para entender la transformación de Medellín es el espacio público. El espacio público como herramienta privilegiada para construir convivencia frente a la violencia y para construir equidad frente a la desigualdad. Pero de ese punto llegamos a uno que en mi concepto nos pone más claramente en... Eh, el tema que no, a que nos invitan hoy, y es el de la movilidad. Y es porque entre los espacios públicos, el principal espacio público es el espacio de la movilidad. Es el número uno, es por esencia el espacio público. No solo porque en sí es el espacio público más trascendental, porque pasamos... Y cada vez más en las ciudades más congestionadas, la mayor parte del tiempo en la movilidad, moviéndonos. Sino porque el espacio público de la movilidad tiene un trascendental propósito, que es conectar otros espacios públicos. Lo cual no hacen otros espacios públicos. Un parque o una universidad o un colegio público no conectan, son conectados por el espacio público número uno, que es el espacio público de la movilidad. Y eso de esa introducción para hablar no solo de la importancia de la movilidad per se, sino de la movilidad como elemento de transformación de retos tan enormes de nuestras sociedades como son la convivencia, la lucha contra la violencia, contra la desigualdad y la pobreza, además del mejoramiento en la integración y en la movilidad. Nos lleva al punto que el moderador nos propone y es ¿Qué tiene de innovador? ¿Qué tienen de innovador esos procesos de movilidad en los últimos 20 años en Medellín? Bueno, en la década de los 90, donde teníamos los más altos niveles de violencia y de pobreza, el gran eh, startazo, el gran iniciador de ese proceso es la construcción del Metro de Medellín, el único en Colombia. Pero un metro no es en sí un, un elemento innovador, pero lo que fue innovador es... Lo que acompañó. El proceso de construcción y de operación del metro que hemos denominado y que hoy se conoce en algunas partes del mundo como un caso de estudio, la cultura metro de Medellín. Pero adicionalmente, en la década de los, del 2000, se iniciaron los otros eh, eh, brazos, los otros eh, elementos de ese mm, sistema de movilidad innovador de Medellín y son los metrocables. Y ahí entramos a, a, a la propuesta del moderador sobre no necesariamente tecnologías de punta, sino tecnologías existentes dándoles un nuevo significado. El metrocable de Medellín no fue el primer cable del mundo. Hay cables en el mundo 100, 150 años del de Medellín. Pero Medellín, la gran innovación de Medellín fue convertirlo en un sistema de transporte público, conectado a un sistema de transporte masivo como el metro. ¿Para qué? Para solucionar un problema de Medellín, como de muchas otras ciudades, cómo llegar a las partes altas de las montañas, cómo llegar a los sitios desintegrados de la ciudad, con un sistema de movilidad limpio, un sistema de movilidad económico, un sistema de movilidad seguro. Y esa solución fue el cable. Posteriormente, unos siete años después, construimos las primeras escaleras eléctricas para movilidad pública también en las montañas de Medellín. Medellín es un valle largo, que, que eh, el centro del, eh, del valle está a 1.500 metros de altura y las montañas al lado llegan hasta 2.500 o 3.500 metros de altura. Entonces necesitamos conectar el centro del valle con la gente que vive en las montañas. Y la solución innovadora fue primero el cable y la solución innovadora fueron las escaleras eléctricas, escaleras eléctricas que no inventó Medellín pero como dice Francis, que Medellín convirtió en un sistema público de integración y de desarrollo integral de los sectores de la ciudad que antes estaban desintegrados. Para la década del 2010, nuestra innovación fue el tranvía y otra vez un tranvía que tiene innovador, pues nuestro tranvía es de ruedas neumáticas para poder subir las montañas de Medellín, que no lo harían los tranvías normales de ruedas metálicas. Y eso de alguna manera nos lleva a, a otros de los elementos que el moderador ha propuesto eh, y es el, yo diría que uno de los eh, proyectos más transformadores en movilidad de Medellín y de muchas otras ciudades seguramente con similares características y es el que en este momento se está construyendo en Medellín denominado parques del río Medellín. ¿Y cuál es ese proyecto? Uh, ya, ¿qué el, pasaste de un minuto 24. Eh, muy, muy rápidamente, el proyecto es, la ciudad, como he dicho, es una ciudad larga y el río Medellín la cruza exactamente por la mitad, un valle, y tenemos 16 kilómetros de río en el centro dos millones y medio de habitantes un millón doscientos cincuenta mil a un lado un millón doscientos cincuenta mil al otro y saben cuántos puentes peatonales hay en esos dieciséis kilómetros de río en ciento cincuenta años de construcción de ciudad un puente peatonal ese es el concepto de cómo construir una ciudad que facilite la movilidad y no que la haga más compleja pero pues lo que ahora estamos haciendo es muy simple sentido común estamos conectando la ciudad en el tramo del río versus los 150 años de separación que ha tenido en, eh, en los siglos anteriores. Y ese proyecto de parques del río eh, va o intenta en los próximos 10, eh, 12 años construir entre 15 y 20 puentes peatonales cosiendo y tejiendo la ciudad para llegar al otro punto y es que la solución obviamente más inteligente de movilidad es tener que moverse menos y poder hacerlo en la forma más económica, en la forma más equitativa y en la forma más saludable que hay, que es moverse a pie o moverse en bicicleta. Solamente para terminar les pongo que se imaginen esa ciudad larga con ese río en la mitad y antes para cruzar de un punto a otro al frente del río... Usted necesitaba por lo menos 10 minutos en carro para ir hasta el pu próximo puente vehicular y volver al punto del frente. En el futuro, con Parques del Río, va a necesitar un minuto caminando. Es mejor una ciudad que logra llegar de un punto a otro en un minuto caminando o 10 minutos en carro. Muchas gracias. Yeah. Fabián de So, hi to everyone. Um, okay, don't time at your the moment. Time. So, as it was already mentioned, my name is uh, Fabian. I'm the digital officer at SEAD and uh, it's a pleasure to be here. So, thanks for coming to our panel discussion. I'm going to explain a little bit how we could improve urban mobility through smart city connectivity. It's also a little bit the theme that we have on our stand during these days. Um, to, but in order to start with, before getting to that point, I want to explain a little bit the path of the automotive manufacturer, concretely of Seat, within the next few years. You can see that here on the picture, um, we are coming from a complete product experience. So everything that automotive manufacturers were doing until now uh, were centered around the product, on, uh, around our cars, which you see there are some Seat models here. But in the future, what we want to do, we want to move towards to provide a proper mobility experience as you can see then in the future uh, what we want to build is a complete ecosystem of functions and services which we want to build around the customer and you see on the picture here on that that slide that you have a person in the middle and this is something which is very significant for the automotive industry and especially if we talk about urban mobility then you can already see that in this ecosystem which you can see painted here that lots of things which have to do with urban mobility which could be for example navigation you see vehicle is just one part of that ecosystem you have parking you have payment Things in order to make life easier for people living in urban areas, and it's how we would like to shape it. So, from our point of view, and uh, Francis has already mentioned that it's very important that uh, it's not only one uh, one pillar or one part who is moving towards that direction. So that there are different stakeholders who have. To to work in, in common, and this is what I want to explain here a little bit. You see the three different pillars in order to get connectivity or to make traffic in urban areas easier in the future. Such, for example, well, first of all, you need uh, vehicle adaptation, and you can see here an Attica. And with vehicle adaptation, I mean you need connectivity of these cars. And uh, working for Seat, so we have been one of the front runners by, uh, by smartphone integration. As you can see here, it's a full link system where you're actually able to connect your mobile phone, and it doesn't matter if you are using uh, Android, if you are using iOS, or you are using a different technology. You will always be connected, and you are able to get data from the car and to transmit data. That data always, if you want, of course next thing is, and in the future, obviously, what uh, it's going to come is that uh, each of the cars, they don't, in the future, won't need actually the connectivity through your smartphone, but the cars in the future will be equipped with SIM cards, so they will be able to connect and to transmit and to receive data in the future. So if you have the vehicle adapters, you have the vehicle connector, the next thing which is logical is you need the, the vehicle to interact with a, with a, with a city, for example. And a good example of that is uh, the, the program that exists in Barcelona, which is the iCity open source platform, which is basically an open source platform with an API which is able to receive data from different stakeholders of, or different technologies in the city and is also able to transmit data and to retransmit the data which is receiving, which is going to create an algorithm and then it gives it back to, for example, a car in order to give it. Uh, proper information about around traffic, and this is something a program which is existing in Barcelona, where where we are participating. If you have the first two topics, adaptation of connectivity of the vehicles and interaction with the city covered, the next thing which is very important is that there are different stakeholders which cooperate between each other. And uh, I think a very good example here in the city of Barcelona is the CarNet program which we have established, and it's actually a program where we are working together with the uh, Ayuntamiento de Barcelona. We are working at sea with uh, Volkswagen Group Research and the uh, UPC, which is the University of Barcelona, in order to create an easy mobility network in order to improve traffic and cities in the future. So what we are actually doing there is—it's is a, uh, a good example, which you can see here, is the Seat Smart City car, which we are actually showcasing here at the at the event here, which uh, has a specific feature, which is a Park Finder, and. Uh, Park Finder is something which is very important. I will explain a little bit more in detail what it's about, but take into consideration that within urban areas, around 25 to 30 percent of the traffic you have there is people actually looking for a parking space. So imagi imagine if we would come up with a solution in order to improve that. So uh, people would save time, we would make li their life more easy, and we would uh, avoid a lot of pollution that these cars are creating actually in urban areas. So basically, the Park Finder is a vehicle with crypt with the basic sensors of uh, parking, which most of the cars already have, but we have reprogrammed them so that when you are driving until a uh uh, maximum speed of 50 kilometers per hour which is actually the maximum speed you are allowed to go in urban areas the car is able to detect where there is a freeze parking space and it's able to also to differentiate if that's a parking space if it's an entry to a house or if it's a different street so it gets that information processes that information and since the car is connected is able to transmit that data to the ict platform the ict uh, platform uh, transforms this data and distributes it to everybody who would have that technology or that uh, application on their on their vehicle so you will have real-time traffic information when you are looking for a parking space around your area where you actually could find one or where you have a high probability of finding one other options or other concepts we are working on these uh, carnet platforms, for example social navigation So if you want to go from point A to B if for example in the city of Barcelona Normally, even if you use Google or if you use Waze normally it doesn't take into consideration if There is a sp specific events. For example, if there is a football game of FC Barcelona uh, Normally, it takes a normal traffic conjunction or the, the congestion you have normally from the point A to B so imagine if in the future if the city talks to the people who are moving around and gets these uh, information and takes this into account. Another very important topic or interesting topic we are working on is uh, traffic light management system or uh, cooperation between traffic lights and vehicles moving around. Imagine if the traffic lights would be connected and uh, transmit that data to the vehicle. So actually, when you have your navigation system running, the navigation system tells you on which street you have to go and at which speed, so you have most probability that you don't encounter a red traffic light. But you have a high probability of always encountering a green traffic light. So, these are basically three examples of the programs we are working together with the uh, Ayuntamiento de Barcelona, with SEAT, Volkswagen Group Research, and obviously the UPC. And sorry, in order to explain that a little bit more in detail, we want to show you a video of this uh, smart city parking. Thank you. Everyone has the experience of losing a lot of time by searching parking places in the city. This vehicle is equipped with some sensors that are able to detect free spots while driving. Through the mirror link up, we are able to see the free spots of the city. While driving in a comfortable and safe mode. This car does not only help me to search for free parking spots, but also sends this information to other cars that have this application. Connected cars and a smart city will interchange data in order to make mobility more efficient. Well, that's it. Thank you very much. Angel Lopez, Electro Mobility Program Manager for the City of Barcelona. Thank you thank you, moderator. thank you for your attention. i will try, because the time is gold and the time is running, this crazy clock runs so quickly. i will try to let you mm, the conclusions before and in english. and i will continue then uh, in spanish for the others. first conclusion, we need electromobility to solve some problems or urban actual urban mobility like pollution. Like energy sustainability. Second conclusion we need to develop, electrom to develop electromobility, we need to address the challenge of charging infrastructure. And third conclusion up to date, with the actual regulations and, uh, and commercial issues, is not a business, private business model available. So public infrastructure to charge electric vehicles charging infrastructure to charge electric vehicles must be support and financing maybe partially for the public administration as we do for example for public transport this is the three main ideas uh, we need we must do the charging infrastructure and we must provide and support this charging infrastructure okay. Maybe you have realized because I will try to, to speak in, uh, in, uh, in, Spanish, not in English. Eh, la movilidad urbana es un sistema complejo. Eh? No se puede resolver simplemente con una solución, como podría ser, vamos a convertir todos los vehículos en eléctricos. No es esa la solución. De hecho, el único reto. Uno de los principales retos que nos resuelve el vehículo eléctrico es sería la contaminación. También es verdad que mejora el uso de las energías renovables, porque podemos utilizar energía eléctrica, pero en definitiva el vehículo eléctrico, a mí me gusta decir que no es la solución, aunque es mi trabajo y de esto vivo, de defender la electromovilidad para la ciudad de Barcelona, porque pienso que es importante. Es importante porque un plan de movilidad, un plan de movilidad sostenible, debe integrar al final las mejores soluciones disponibles para cada uno de los modos de transporte. Y en el caso de los vehículos motorizados, realmente quien se lleva el premio es el vehículo eléctrico, al menos hoy por hoy. Si no el eléctrico, el vehículo con Powertrain, con eh, el sistema de tracción basado en motores eléctricos. Por lo tanto, cualquier estrategia de movilidad en ciudades muy densas necesitará, necesita ya, la utilización de vehículos sin emisiones en el tubo de escape y, por lo tanto, con vehículos eléctricos. Por tanto, en los sistemas, en los, uh, en los planes de movilidad, vamos a ir viendo cómo se incorporan cada vez más las consideraciones de vehículos eléctricos, no solo en el coche, que es lo que tal vez todos ustedes están ahora mismo pensando, sino también desde la bicicleta eléctrica, las motocicletas, los vehículos de reparto, los autobuses, todos los vehículos pueden acabar siendo vehículos traccionados por un motor eléctrico y, por lo tanto, sin emisiones locales. Eso va a obligar a que los planes de movilidad reconsideren algunas de las reglas. Y una de las reglas más crítica o más eh, delicada es el aparcamiento. Tal vez muchos de ustedes, si han, se han visto involucrados en debates sobre vehículo eléctrico les han hecho dos grandes promesas. La red de distribución eléctrica es tan bien distribuida y tan enorme que no va a haber ningún problema para encontrar un enchufe y cargar tu vehículo eléctrico. Esta era una de las primeras grandes promesas que hace... Apenas seis años todavía vendíamos como una de las ventajas del vehículo eléctrico. No hacen falta gasolineras. La otra razón era si un vehículo privado, en este caso, está más del 90% parado, tenemos más que tiempo suficiente para cargarlo. Por lo tanto, si tenemos una red distribuida muy extensa, una red con capacidad para crecer, sobre todo en Horas Valle, y tenemos el vehículo parado tantas horas, no va a haber ningún problema. Lo cierto es que todavía hoy la autonomía de los vehículos y la carga de los vehículos eléctricos sigue siendo el gran reto para poder implementar y convencer al usuario medio de que el vehículo eléctrico es posible. Desde el punto de vista de planificar una red de carga, hay que pensar, por tanto, en dónde los vehículos se estacionan. Y pensamos que hay cuatro grandes categorías. El vehículo aparcado en casa, sería la carga residencial. El vehículo aparcado en nuestras gestiones cotidianas, de manera que cargaríamos en puntos de oportunidad, en el hospital, Dios no lo quiera, pero en el comercio, en la escuela, en el trabajo. Cargas de emergencia, que son las que ahora estamos dando como cargas normales, pero serían las cargas equivalentes a... La, la estación de servicio, ¿eh? en la que iríamos para repostar rápidamente. Y luego, por último, los cargadores en la carretera. ¿eh? Cargadores para hacer grandes rutas. En definitiva, los dos últimos casos serían el equivalente a las estaciones de servicio. El caso de la recarga residencial, lo que nos provoca es replicar de nuevo el problema que todos los gestores tenemos, y es dónde se aparcan los coches. ¿Dónde se aparcan los coches? Por la noche, el aparcamiento residencial. No es un problema del vehículo eléctrico. Es un problema de cualquier tipo de vehículo que no se usa por la noche y hay que dejarlo en algún sitio. De la misma manera que el sofá de casa no lo sacamos a la calle, el vehículo habrá que tenerlo en algún sitio. Y en ese aparcamiento, normalmente fuera de la calle, será fácil cargarlo. Un caso particular. Voy bien. Muy bien porque las conclusiones ya las he dado. Bueno, pues... Un caso particular y el especialmente en Barcelona es la recarga de motocicletas que por su idiosincrasia se hace también en la calle. Recargas de oportunidad vinculadas a negocios comerciales y por lo tanto va a ser algo así como mientras usted está comprando yo le voy a cargar el móvil o mientras usted está cargando yo le voy a cargar el vehículo. Una oportunidad de negocio vinculado a otras actividades. La infraestructura de emergencia, esta es la que ahora mismo es más crítica, es la que quita el miedo a los usuarios y es fundamental para el profesional. El distribuidor de mercancías, el taxista, aquel que vive del vehículo eléctrico, le es imprescindible tener puntos de recarga donde en media hora pueda continuar su trabajo. Cargadores en ruta. Realmente tenemos que ir a cargadores muchísimo más rápidos de los que estamos desarrollando ahora. No nos basta con una carga del orden de 100 kilómetros a la hora. Necesitamos cargar del orden de 200 o 300 kilómetros a la hora. Aún y esto aún con es todo. Las conclusiones ya hemos pasado mucho tiempo. Y esto es, las, esto es todo. Perdón por la interrupción, pero hay que respetar el, la, agenda de, la agenda de todos. Jesús Pajares, Head of Machinery Department of the FTC. Eh, buenos, días. buenos días a todos. Muchas gracias por tu introducción, Francis, y muchas gracias a la organización y en especial al Ayuntamiento de Barcelona en permitirnos estos minutos para tratar de exponer lo que FCC aporta en... Eh, la movilidad sostenible, eh, focalizado fundamentalmente en los servicios eh, urbanos. Eh, para ello, y dada la premura de tiempo, eh, les propongo pues, eh, desarrollar dos o tres ideas eh, que empezarían por eh, un eh, estado o lo que ha sido el vehículo eléctrico en FCC, eh, el estado actual, hacia dónde creemos que vamos y unas conclusiones recogidas. Eh, a través de unas ventajas y unos inconvenientes. Eh, antes de nada permítanme eh, presentarles eh, para aquellos que no conozcan lo que es FCC. FCC es una empresa centenaria eh, producto de la fusión de dos empresas allá por el año 1994 que eh, presta servicios eh, la gran mayoría del mundo diría yo, excepto África y Oceanía, y eh, que hoy en día, pues, el, prácticamente el principal volumen de su facturación viene casi casi del exterior. dentro de fcc como grupo, está la sección o la división de medio ambiente, aparte de, de la de agua y construcción. Y dentro de medio ambiente es a la que yo pertenezco y en la que voy a focalizar la presentación de las tecnologías de las que estamos hablando. FCC Medio Ambiente, como tal, desarrolla trabajos de recolección de residuos, limpieza de calles, mantenimiento de redes de alcantarillado, parques y jardines, etc. Sin eh, más premura, eh, les diría que FCC tiene una flota eh, de más de 11.500 vehículos, del cual es el 5% hoy en día eh, son eléctricos, eléctrico-híbridos, híbridos enchufables o similares, e incluso llegando a grandes toneladas y no centrándonos solo en lo que, en lo que sería el vehículo. De tal manera que una posible evolución eh, histórica de lo que ha sido el vehículo eléctrico, por un lado, mostrada en azul, y de lo que ha sido el vehículo eléctrico-híbrido en FCC y la preocupación pues aparece en la gráfica y se ve más o menos, por lo menos, más o menos. Eh, como histórico, FCC hace sus primeros, eh, da sus primeros pasos o, o hace sus primeros pinitos en el año 74, aquí en la ciudad de Barcelona, con un recolector y una cisterna que son bimodales, una batería y una tecnología que era la que había en aquel momento y que funcionaba en modo eléctrico hasta que se terminaba o se agotaba la batería y entonces había que conectar el motor eh, diésel. Eh, unos años después aparece la primera flota de vehículos, también prototipal, en la ciudad de Toledo, en el, en el centro de España, para la recolección de residuo en el casco histórico. También eh, con una tecnología que era incipiente y con una batería muy pesada de, de plomo. Aquí en Barcelona, en el año 98, introducimos la primera flota de cinco vehículos. Ya eléctrico-híbridos, eléctricos para ejecución de itinerario y híbrido para recarga de baterías, con una tecnología de batería que por aquel momento pues no pasaba del níquel-cambio, aún todavía pesada. Ya en el año eh, 2005, eh, junto con distintos fabricantes, proveedores eh, y carroceros, eh, desarrollamos un vehículo para la recolección de residuos en áreas de difícil acceso. De tal modo que hoy tenemos trabajando 34 distribuidos, 14 en Madrid, 15 aquí en la ciudad de Barcelona desde el año 2008 y 2 en la ciudad de Zaragoza un año antes. En paralelo y para este vehículo que es de medio tonelaje, también desarrollamos una cisterna eléctrico híbrido cuyo funcionamiento es el baldeo de la calle en modo eléctrico y la recarga de la batería cuando va a recargar. E agua. Ya con una batería que es la primera que la empresa introduce de ion litio que permite mayor densidad energética y mayor eh, potencia en cuanto también a términos de densidad y volumen. Y es en el año 2012 cuando eh, damos un pasito más y desarrollamos un vehículo de gran tonelaje, eh, también eléctrico en recolección y ejecución de itinerarios durante más de dos horas con autonomía plena y una batería de ion litio que es recargada cuando el vehículo va a transportar el residuo o a descargar al vertedero. Este vehículo concreto está trabajando y trabaja hoy en día en Madrid. Es un vehículo eh, que tiene, como digo, autonomía plena en los itinerarios de recolección y en paralelo desarrollamos otro vehículo que es un recolector compactador de tres ejes de gran tonelaje que presentamos precisamente aquí en Smart City hace dos años y que presta sus servicios, si no diariamente, casi diariamente en la ciudad de Barcelona. Eh, no nos quedamos aquí, nuestra inquietud eh, sigue en el desarrollo de tecnologías que permitan una movilidad sostenible y eh, en paralelo y en el año 2014 eh, también modificamos a partir de un vehículo utilizado eh, la estructura y la tracción convirtiéndolo en un equipo eléctrico híbrido pero en vez de con tecnología de baterías con ultracondensadores. Todo ello siempre encaminado a intentar reducir lo máximo posible las emisiones contaminantes y los ruidos. Y es en el año 2016, es decir... Hace escasamente cinco meses, cuando eh, le proponemos, bueno, esto fue con anterioridad, el año anterior, le proponemos al Ayuntamiento de Barcelona el mantenimiento y la red eh, y la limpieza de la red del alcantarillado de la ciudad con vehículos puros eléctricos de gran tonelaje, de medio tonelaje y de pequeño tonelaje. De tal manera que hoy en día y de una manera incipiente, eh, recién nacida, Dentro de FCC, eh, digamos que tenemos la tecnología disponible para ejecutar cualquier tipo de vehículo o transformar cualquier tipo de vehículo a eléctrico, eléctrico híbrido o híbrido desde muy bajo tonelaje hasta gran tonelaje. Centrándonos en el último avance o, o dónde estamos tecnológicamente, pues aparece lo que les comentaba, eh, que son los 56 vehículos que prestan servicio en la ciudad de Barcelona, en la, en la limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, de tal manera que disponemos desde vehículos de gran tonelaje, como en el que ven en pantalla, pasando por vehículos de medio tonelaje. Eh, este concretamente está expuesto en, al lado del, del stand, en el interior del, del recinto ferial, vehículos de medio tonelaje para piezas especiales y vehículos más o menos comerciales como puedan ser furgonetas eh, y furgones. Eh, como conclusiones, pues básicamente las, comentarles las ventajas y las desventajas que vemos nosotros. Como ventajas contaminación en el vehículo eléctrico cero, en el vehículo híbrido muy baja, bajo nivel eh, de, de ruido, eh, rendimientos mayores y reducción del consumo de combustible. Y como inconvenientes o desventajas, pues sigue siendo un vehículo extraordinariamente caro porque se produce en series muy pequeñas e incluso se tiene que transformar. Estamos hablando de flotas cautivas, puesto que, es, puesto que se usa fundamentalmente en servicios urbanos e incrementa hoy en día, por el poco o no suficiente desarrollo de la, de la tecnología de las baterías, el, precio entre, el peso perdón, entre un 3 y un 10%. Aún así, eh, FCC apuesta y sigue apostando por este tipo de tecnología como movilidad sostenible, desde el punto de vista de que a lo mejor no tiene el mayor número de vehículos que pueda haber en el mercado, pero sí los que probablemente más contaminan. Muchas gracias. Gracias. Entonces les recuerdo que tenemos una aplicación a ScanVote. Ah, perdón. Who we'll prefers to, if we follow in English. Seguimos en castellano. Levanten la mano lo que, los que prefieren. Todos están mudos, entonces hacemos lo hacemos en francés. En, en en alemán si quieren. En castellano, ¿ok? Es una cuestión de mayoría. Si nadie dice, yo me voy a dormir. Castellano, levanten la mano. Bien, inglés levanten la mano. Inglés entonces porque es el idioma oficial del Congreso y así me lo han pedido. Entonces uh, ustedes tienen una, una aplicación Ask and Vote y se supone que tengo aquí, that I have here. I'm sorry. Uh, some of the questions. The first one. is for the Barcelona city. Have you considered to obtain the energy from vehicles charges using solar panels? You have a microphone and I would like you to be brief so we can have if somebody wants to ask a question in, in English or Spanish, you can move to the microphone. Yeah, I can I can ask now. Yes. Yeah. W uh, well, we, we can obtain the energy where you want, maybe from Sonar Paris, we have, uh, I think, the bigger uh, solar panel in the forum area. Uh, but if you want to charge all the vehicles in Barcelona, maybe you will cover all Barcelona of panels. So it's a good idea the the solar panels to maybe for a particular for private uh, space to park. But is enough? Is not enough to resolve. All the energy uh, you need uh, for uh, electromobility. Thank you. Next questions to Seat. 95% of cars nowadays are not connected. Do you plan to address your aftermarket vehicles and equip them with the convenient technology? Okay. Thank you. Very interesting question. And uh, as you know, there on the aftermarket, you have several solutions. Um, you have to be very careful in case when you connect some aftermarket solution to your cars because uh, when once the car is connected and you connect that to the to the CAN bus or to the OBD port, uh, you have to be careful. So we are actually working on that, and um, I still can't tell you when exactly we are going to launch that to the market. But we obviously are on that topic together with uh, uh, with the rest of the Volkswagen Group. We are working on that. Thank you. The next question is for Medellín. Was the mobility plan driven... It changed. No, it's here. Was the mobility plan driven by public organization? How did the private sector participate? You have a microphone here. You can answer in Spanish if you prefer. realizados desde lo público y financiados fundamentalmente en lo público. pero yo creo que la respuesta sería más en el, en el concepto general. Eh, parte, digamos, de la, de la modelo de medellín también ha sido, en todos los aspectos, una muy importante y muy interesante eh, conversación entre lo público y lo privado. Mm, y en el aspecto eh, específico de movilidad, Habría puntos como, por ejemplo, el, eh, eh, uno de los, elementos, eh, de los últimos elementos que hemos trabajado, que es el tema de eh, las bicicletas públicas y eh, la conexión de las bicicletas públicas con todo el sistema de movilidad. Allí ha habido una interesante participación del sector académico. Una universidad ha sido la que ha desarrollado eh, la tecnología y el proyecto de conexión de bicicletas públicas con el eh, sistema de movilidad. Eh, y eh, hacia el futuro eh, esperamos que además se pueda conectar con lo privado, eh, con eh, una importante empresa de Medellín eh, financiando las bicicletas públicas a través de publicidad, lo cual se está haciendo ya pues en otras ciudades. Entonces, mm, es uno de los elementos que ha permitido eh, parte de la transformación de Medellín en muchos aspectos, una muy buena relación entre lo público y lo privado. You've mentioned universities. I have a question for Ciat. Do you have any collaboration opportunities for universities, internships, labs, etc.? Obviously, somebody's interested. Yeah. So you can talk to him at the end. Yeah. If you're interested, please just uh, come directly talk to me. If uh, we always need good people, and uh, if these good people want to work at Ciat or want to do an internship at Ciat, for, for sure we'll find a solution for that. Um, Cooperations with universities well as the one I have already explained we have the carnet project where we are closely to working together with the UPC of Barcelona, we have another uh, um, Initiative which we have started I think one month ago Which is actually actually an acceleration project with connector where different startups made uh, presentations all related to most of them related to mobility or vehicle technology. They made a presentation, and five of them have been selected. So for the next uh, four to five months, they're going to work at our premises, and they have different mentors. So we are going to support them, and afterwards, it's to be decided where the investment for these startups are coming from. So we have different initiatives, and for the ones who are interested in an internship, please uh, get in touch with me after the after the talk here. It's free advertising. Uh. <laughs> Now, a last question for everybody, or those of you uh, who want to answer. How do you finance the ecosystem for real? So there is no answer to this question. It is a <laughs> clear answer in itself. I have no, a few. Yes. Si, si. Si no, pues obviamente, como tal vez alguno, o varios de los, eh, participantes lo decían, Es una combinación de soluciones, como la movilidad es una combinación de soluciones de movilidad, la financiación es una combinación de soluciones de, de, de financiación. Eh, tal vez un aspecto que yo podría mencionar del caso Medellín es que eh, los sistemas públicos eh, y masivos siempre tienen que ser subsidiados. Eh, una fórmula que se utiliza muy, muy, muy frecuentemente es subsidiar la tarifa. En Medellín no subsidiamos la tarifa. El gran subsidio que hemos hecho es la infraestructura la eh, eh, construye el sector público y le entrega la infraestructura a una eh, sociedad que no tiene que pagar la infraestructura, pero tiene que operar eficientemente dando utilidades para continuar manteniéndola y creciéndola en el futuro. Por ejemplo, el metro de Medellín fue construido por el Estado de Colombia, por el municipio de Medellín y por el Departamento de Antioquia. 100% pagado con ese dinero público, pero se le entregó a una sociedad, Metro, que tiene que funcionar y funciona operativamente muy bien y tiene que calcular la tarifa no pagando la infraestructura, sino pagando la operación y dejando utilidades, repito, para mantenerse bien y para eh, 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 crecer en el futuro. Entonces, pues, es una forma de y de now I have a question myself. We were asked for the the, the organizers mention autonomous vehicles, and none of you mentioned anything. You are not interested. You do not believe in that. It's not your job, or you forgot. Anyone can answer. Well, maybe. Uh, as I'm the one from the vehicle manufacturer, obviously uh, autonomous driving is something very interesting and um, it's not going to come tomorrow. There are some. It's first already working in some places. Uh, yeah, it's, uh, but as pilot phases and uh, some of these pilots are not as successful as uh, we, we can sometimes read through the press. Something very interesting for the future and uh, it depends on the level of uh, autonomous driving you are talking about. It's basically one of the three or four mega trends you have within the automotive industry or uh, within the mobility sector which is basically electrification of the vehicles which is autonomous driving which is uh, connectivity of the cars and fourth which is normally sometimes not mentioned it's urban mobility concepts future urban mobility concepts I can only talk for say the first two so electrification autonomous driving we are part of a Big group, the Volkswagen group. So we are going to rely on the technology which, which is coming from there. I think it's uh, first coming towards the premium models, but will soon also come. Will be available in uh, volume models. And uh, we have said we want to specialize in the connectivity of our cars. But it's very important autonomous driving. Thank you. On the opposite side, you've not alluded in any way to a new urban framework. Which would reduce the need of mobility, and we are in Barcelona, when the new one of the new plans is superblocks, which is reducing mobility. And what do you think of that? For instance, how do you see that from your Barcelona point of view? Well, uh, I explain, um, this uh, autonomous, uh, connected, electrifying is only partial solutions f for the vehicles. It's not a solution for mobility maybe the the fourth uh, the urban mobility, the key is the uh, mobility as a service. So the most important is not where will go the car, how will uh, energize the car, but how the people will move. is in this sense where uh, the use of the vehicles uh, by people, the use of a space by people uh, is the most important uh, thing to, to consider. In a, in a mobility uh, urban uh, plan, uh, in this case the, the, to, to, to gain access to the street is the idea of the superblocks. It uh, is, 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 is very, very known from the 20th century, the, the, the beginning of the 20th century, that uh, we don't need all the streets to, uh, to do motorized mobility. But we need all the streets to move walking. So the idea is, maybe with the 20 percent of the streets, I can move the 80 percent of vehicles. So the 80 percent of the streets lets, can lead to the walking, cycling and staying on a street. So it's a changing of the parameters of use of a space, finally. Pero Francis, el del tema ese de, del, del concepto y el framework de ciudad, obviamente en el último proyecto que yo mencionaba de Parques del Río, ese es todo el concepto. Es cambiar el concepto de ciudad que hemos tenido por 150 años. Porque si siguiéramos con ese concepto, lo que tendríamos que hacer era 20 puentes vehiculares en Medellín. Y lo que vamos a hacer es 20 o 30 puentes peatonales para conectar la ciudad un lado con el otro. Indudablemente en el tema de vehículo autónomo, aunque yo creo que de ninguna manera pues, estoy proponiendo nada contra los vehículos, pero yo sí creo que en las ciudades y la movilidad urbana, el, por lo menos desde mi punto de vista, y me perdonan los de los automóviles, es menos automóviles. ese, ese, ese es el, la dirección en el futuro y el gran vehículo autónomo son los pies en la ciudad. otro tema es conectar ciudades y otros frentes, pero ese es eh, el gran el futuro es más denso más compacto, eh, centralidades mixtas que permitan que la gente, como en el caso de parques del río Medellín, pueda conectarse de un lado a otro de la ciudad, es decir, de un lado al otro del río en un minuto a pie y no en 10 o 15 minutos en vehículo. Ese es, una, ese es un concepto de ciudad completamente diferente al que hemos tenido y al que de alguna manera seguimos teniendo. Gracias. Now, okay, one question, uh, but very quick. Please you have a microphone. Thank you. And can you hear me? Oh, yeah, great. Thank you. Uh, my name's Tim Gardam. I'm from a company called TGAC. We are developing the content for the mobility pavilion in the Dubai 2020 Expo. Uh, and we've been asked to tell people what the vision for city mobility is in the year 2050 or 2075. So I would like to ask all people here. Could you describe to me very quickly? I'm sure we need to do it quickly. What the mobility experience will be in your city in the year 2050? Will it be wonderful? Will it be terrible? Will it be brilliant? What will it be? Can you tell me what that's going to be? So you have one word because we are past the time and people need to occupy the room. One word if you, if you have. Some adjectives have been suggested. Yo, yo creo que yo he hablado del tema de alguna manera en, mis, en, mis, eh, en mi presentación, pero la ciudad, no solo en movilidad, sino la ciudad que nosotros nos imaginamos y soñamos en Medellín para el año 2040, 2050, es un concepto muy simple, ciudad para la vida. No hemos construido ciudades para la vida, ciudades que respeten los ríos, ciudades que respeten el aire, ciudades que vayan otra vez a la esencia de la vida. I there are people who are already leaving. We actually have to leave. I'm sorry for the others. It's a difficult question. There is no clear answer. And I think we need to look at what is close uh, from us. It's very difficult to imagine what will happen in fifty years. Think of what was it was like fifty years ago. Thank you everybody. Thank you for your participation. <coughs>